Querido pueblo portugués. Querido pueblo de Portugal, faltan pocos días para la peregrinación mía y vuestra a los pies de la Virgen de Fátima, que vivimos en la gozosa espera de nuestro encuentro en la casa de la Madre. De facto, en las vestes de pastor universal que me presento. De hecho, me presento ante la Virgen como pastor universal, ofreciéndole un ramo con las flores más bellas que Jesús ha confiado a mi cuidado. Jesús confió a los meus cuidados, o sea, los hermanos. Es decir, los hermanos y hermanas de todo el mundo, redimidos por su sangre, sin excluir a nadie. Sin excluir ninguém. Con María, peregrino en la esperanza. Con María, peregrino en la esperanza y en la paz. Así reza el lema de esta peregrinación nuestra, que contiene todo un programa de conversión. Siendo todo él un programa de conversión. No sé un nombre, veño a te vos. En su nombre, iré hasta vosotros con alegría de compartir con todos el Evangelio de la esperanza y de la paz. El Señor os bendiga y la Virgen Madre os proteja. Y la Virgen Madre vos protege. Con este videomensaje al pueblo de Portugal, el Papa Francisco preparaba uno de los viajes más esperados de su pontificado, la visita al Santuario Mariano de Fátima en ocasión del centenario de las apariciones a los pastorcillos Francisco, Jacinta y Lucía. Un viaje relámpago de apenas 24 horas, sin reuniones con políticos y autoridades, lo que dio lugar a una visita pastoral en estado puro. El 12 de mayo a las 16:30 hora local, el Papa llegó a la base aérea de Monterreal. Allí lo esperaban el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y numerosas autoridades civiles y eclesiásticas. Tras rezar en la capilla de la base aérea, el pontífice se dirigió al campo de fútbol de Fátima a bordo de un helicóptero del ejército. Tal como Jacinta Marto, o Papa Francisco. Desde allí un coche le llevó hasta el santuario, donde le esperaba una gran multitud procedente de más de 70 países. Como un peregrino más, el Papa rezó en la Capilla de las Apariciones, donde se presentó ante la Virgen como peregrino de la luz y de la paz, e imploró a Cristo la concordia entre todos los pueblos. Salve Madre de Misericordia, Señor. Salve Madre de Misericordia, Señora de la Blanca Túnica, en este lugar, desde el que hace 100 años manifestaste a todo el mundo los designios de la misericordia de nuestro Dios, miro tu túnica de luz y como obispo vestido de blanco, tengo presente a todos aquellos que vestidos con la blancura bautismal quieren vivir en Dios y recitan los misterios de Cristo para obtener la paz. Haz que sigamos el ejemplo de los beatos Francisco y Jacinta y de todos los que se entregan al anuncio del Evangelio. Recorreremos así todas las rutas. Seremos peregrinos de todos los caminos, derribaremos todos los muros y superaremos todas las fronteras, yendo a todas las periferias para revelar allí la justicia y la paz de Dios. Thank you.
Fieles de todas las clases sociales, así como eclesiásticos y laicos, se reunieron alrededor de Francisco en oración por la humanidad entera. El año 1917, cuando las apariciones, era un momento difícil de Europa, pero hoy es un momento difícil del mundo. Y el Papa tiene ese empeño de pedir a nuestro Señor y a su Santísima Madre que los corazones de los hombres los cambiemos. Y porque aquí en Fátima experimentamos cómo se unen la sencillez de la madre y la sencillez de los hijos. El entusiasmo con que esta tarde hemos ido siguiendo la acogida del Papa y hemos rezado con él a la Virgen, ahí me ha llegado profundamente al corazón. Venimos, por supuesto, a rezar por nuestro país, para el bienestar de nuestro país y del mundo también. Y que, bueno, y que Dios haga reflexionar a todos los gobernantes del mundo para que haya una paz mundial. Llegada la noche, el Papa presidió la bendición de las velas en la Capilla de las Apariciones y rezó el rosario con los presentes. Durante el saludo a los fieles, el Papa Francisco pidió la intercesión de la Santísima Virgen por los más débiles. Que ella, Madre tierna y solícita con todos los necesitados, les obtenga la bendición del Señor, que sobre cada uno de los desheredados e infelices a los que se les ha robado el presente, de los excluidos y abandonados a los que se les niega el futuro, de los huérfanos y las víctimas de la injusticia, a los que no se les permite tener un pasado, descienda la bendición de Dios encarnada en Jesucristo. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Además, recordó a los fieles la relación esencial, vital y providencial que une a la Virgen con su Hijo Jesús y les invitó a reflexionar sobre quién es María para cada uno de ellos. Una maestra de vida espiritual. Una maestra de vida espiritual. La primera que siguió a Cristo por el camino estrecho, de la cruz dándonos ejemplo, o más bien una señora inalcanzable y por tanto inimitable. La bienaventurada porque ha creído siempre y en todo momento en la palabra divina, o más bien una santita a la que se le acude para conseguir gracias baratas, la Virgen María del Evangelio, venerada por la Iglesia orante, o más bien una María retratada por sensibilidades subjetivas, como deteniendo el brazo justiciero de Dios listo para castigar, una María mejor que Cristo, considerado como juez implacable, más misericordiosa que el Cordero que se ha inmolado por nosotros. Cometemos una gran injusticia contra Dios y su gracia cuando afirmamos, en primer lugar, que los pecados son castigados por su juicio, sin anteponer, como enseña el Evangelio, que son perdonados por su misericordia. Hay que anteponer la misericordia al juicio, y en cualquier caso, el juicio de Dios siempre se realiza a la luz de su misericordia. Por supuesto, la misericordia de Dios no niega la justicia, porque Jesús cargó sobre sí las consecuencias de nuestro pecado junto con su castigo conveniente. Siempre feito a la luz de su misericordia. En unos minutos volvemos con más en Vaticano.
El sábado 13 de mayo, el Papa Francisco dio inicio a la segunda etapa de su peregrinación a Fátima. Serían horas inolvidables, ya que 100 años después de la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos, el pontífice elevaría a los beatos Francisco y Jacinta a la gloria de los altares, convirtiéndolos en los primeros niños no mártires del santoral de la Iglesia Católica. Desde las primeras horas del alba, fieles y peregrinos empezaron a llegar a la explanada del santuario para ser testigos de esta gran fiesta de la Iglesia Universal. Antes de iniciar la Santa Misa ante medio millón de fieles que lo esperaban, el Papa quiso rezar ante las tumbas de los nuevos santos, beatificados en el año 2000 por el Papa San Juan Pablo II, precisamente allí, en Fátima. El entonces prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Saraiva Martins, explica el porqué de la beatificación en la ciudad portuguesa. ¿Por qué beatificarte a Fátima? Aunque sea loro, c'era la beatificación de farsi a Roma. ¿Por qué beatificados en Fátima si entonces la beatificación debía ser en Roma? Las beatificaciones hasta entonces se hacían en Roma como las canonizaciones, y presididas, sea la beatificación, sea la canonización, por el mismo pontífice. Esta es la norma general de la Curia Romana. Un año antes de la beatificación, Lucía me dijo: usted ahora regresa a Roma. Diga al Papa que debe venir a Fátima a beatificar a Jacinta y Francisco. No debe hacerla en Roma. Diga al Papa que si no les beatifica aquí en Fátima y lo hace en Roma, yo, Lucía, no le enviaré más rosarios. Antes de que iniciara la misa de beatificación, fue a la sacristía, donde estaba Sor Lucía, y le dije: Sor Lucía, usted está contentísima, porque hace un año me dijo que el Papa tenía que venir aquí a Fátima a beatificar a Jacinta y Francisco. Mire que dentro de media hora da comienzo la beatificación. Lucía me respondió muy sabia: no, Eminencia, no le tengo que dar las gracias al Papa, le tengo que dar las gracias a Dios, que ha inspirado al Papa a venir a Fátima a hacer la beatificación. Yo debo regresar a Dios, que ha inspirado al Papa de venir aquí a Fátima a hacer la beatificación, ¿no? Tras la lectura de una breve biografía de los pastorcitos y solo después de rezar la letanía de los santos, el pontífice promulgó la fórmula de canonización. Ante una plaza visiblemente conmovida, las reliquias de los santos Francisco y Jacinta llegaron en procesión hasta el atrio del santuario, donde fueron puestos a los pies de la Santísima Virgen. Durante la homilía, el Papa recordó algunos pasajes relevantes de la breve pero intensa vida de los dos nuevos santos. Tenemos una madre, una señora muy bella, comentaban entre ellos los videntes de Fátima mientras regresaban a casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace 100 años. Y por la noche Jacinta no pudo contenerse y reveló el secreto a su madre: hoy he visto a la Virgen. Habían visto a la Madre del Cielo. Y según las palabras de Lucía, los tres privilegiados se encontraban dentro de la luz de Dios que la Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el manto de luz que Dios le había dado. Según el creer y el sentir de muchos peregrinos, por no decir de todos, Fátima es, sobre todo, este manto de luz que nos cubre, tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra. Cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre para pedirle, como enseña la Salva Regina, muéstranos a Jesús. Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a San Francisco Marto y a Santa Jacinta, a quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la luz de Dios para que la adoraran, para que lo adoraran. De ahí recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los sufrimientos. La presencia divina se fue haciendo cada vez más constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y en el deseo permanente de estar junto a Jesús oculto en el sagrario. Escondido en el sagrario. Al final de la homilía, el Papa dio gracias a todos los presentes por haberle acompañado durante este peregrinaje. No podía dejar de venir aquí para venerar a la Virgen Madre y para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su manto no se pierden, de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan,
y que yo suplico para todos mis hermanos en el bautismo y en la humanidad, en particular para los enfermos y los discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los pobres y los abandonados. Queridos hermanos, pidamos a Dios con la esperanza de que nos escuchen los hombres y dirijámonos a los hombres con la certeza de que Dios nos ayuda. Certeza de que nos vale Dios. Uno de los momentos más emocionantes del día fue el conmovedor abrazo entre el Papa y el pequeño Lucas, curado milagrosamente gracias a la intercesión de Francisco y Jacinta Marto. Dos días antes de la canonización, sus padres habían contado a los periodistas presentes en Fátima la historia del milagro decisivo para que la canonización fuese posible. Con pérdida de tejido cerebral no lóbulo frontal izquierdo. El 13 de marzo de 2013, alrededor de las 8 horas, nuestro hijo Lucas, que estaba jugando con su hermana Eduarda, cayó de una ventana de una altura de aproximadamente 6 metros y medio. Y en esa época él tenía 5 años. Se golpeó con la cabeza en el suelo, que le provocó un traumatismo craneal grave en el lóbulo frontal izquierdo. Los días pasaban y Lucas empeoraba. Su estado no evolucionaba bien. El 6 de marzo los médicos pensaron en cambiarlo a un hospital más grande, ya que en ese había los cuidados necesarios para su edad. Nos dijeron que las posibilidades de que el niño sobreviviera eran bajas y que si lo hacía tendría una recuperación muy larga y quedaría con graves deficiencias cognitivas o incluso en estado vegetativo. El día 7 volvimos a llamar al convento del Carmelo. Ese día la hermana transmitió el recado a la comunidad. Una hermana corrió hacia las reliquias de los beatos Francisco y Jacinta, que estaban junto al sagrario, y sintió ese impulso en el corazón, y dijo: «Pastorcitos, salven a ese niño, que es un niño como ustedes». Así lo hicieron. De la misma manera que todos nosotros en familia comenzamos a rezarle a los pastorcitos, y dos días después, el 9 de marzo, Lucas fue desentubado y despertó bien, lúcido, y comenzó a hablar, preguntando por su hermanita. El 11 de marzo salió de la unidad de cuidados intensivos y el día 15 le dieron el alta. Ahora está completamente bien, sin ningún síntoma o secuela. Lo que Lucas era antes del accidente lo es ahora. Su inteligencia, su carácter, es todo igual. Los médicos, incluyendo algunos no creyentes, dijeron que no tenían explicación para esa recuperación. Y dice: «Pastorinhos, salven a ese menino, que es una criança como vocês». Terminada la Santa Misa, el Papa se despidió de la casa de Nuestra Señora de Carmen Fátima, donde se había alojado, y se dirigió a la base aérea de Monterreal. A las 15 y 50 horas, el avión del Santo Padre despegaba de Portugal rumbo a Roma. Gracias por vernos. Siga con nosotros en Vaticano. Fátima forma parte de las grandes apariciones. La Salette en 1846, Lourdes en 1858, en 1917 en Portugal ocurre este fenómeno. El 17 es un año terrible, no solo para Portugal, sino para toda Europa. Está la Primera Guerra Mundial. Existe un ataque continuo hacia la Iglesia, sobre todo de parte del gobierno portugués.
hay pobreza, hay ignorancia, hay dolor, hay miedo. Y aquí está la razón de por qué María aparece en esta villa de Portugal a tres niños. ¿Qué cosa comunica María a estos tres bambini? ¿Qué comunica María a estos tres niños? Comunica un hecho, debido a la crudeza, con motivo de la dureza del hombre. Cristo está disgustado, Cristo sufre. Los niños, frente a esta situación, prometen ser aquellos que dan consuelo al dolor de Cristo y asumen su edad. Quiero sufrir por Cristo y quiero ser amigo de Cristo. Y se comprometen a orar y a sufrir por la conversión del mundo. Per la conversione del mondo. È un messaggio che tocca. Se ha dicho, y es cierto, más allá del mensaje de perseguir una conversión personal y la petición de penitencia, penitencia y penitencia, en palabras de la Virgen María, el mensaje de Fátima involucra a la comunidad internacional. Se trata de Rusia, Europa y la historia de Europa. Se trata del papado como institución, así como de los pontífices, que son los receptores de las persecuciones de los cristianos y los ejecutores de las solicitudes de la Virgen María. La Madonna chiede nelle sue apparizioni. El entonces cardenal Ratzinger, en el comentario teológico a la publicación de la tercera parte del Secreto de Fátima, destacó explícitamente: la historia de todo un siglo puede verse representada en esta imagen, así como los lugares de la tierra se describen sintéticamente en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad, y se dirigen hacia la cruz. También muchas veces el tiempo se presenta de una manera comprimida. En la visión, podemos reconocer el siglo pasado como un siglo de mártires, un siglo de sufrimiento y persecución para la Iglesia, un siglo de guerras mundiales y de numerosas guerras locales que han llenado los últimos 50 años y han infligido crueldades sin precedentes. En el espejo de esta visión, vemos pasar ante nosotros los testigos de la fe década por década. Así, en un sentido, dice que los acontecimientos descritos en el tercer secreto ya han pasado. Al mismo tiempo, el corazón de las apariciones de Fátima tiene que ver con la conversión, es decir, la conversión de los fieles y el camino de la Iglesia hacia la felicidad. Sor Lucía realmente se preocupa de cumplir lo que ella llama el mandamiento de María, como existe el mandamiento del Señor Jesús: amaos los unos a otros como yo os he amado. Así el mandamiento de María: haced lo que Él os diga. Así el mensaje de Fátima continúa, está eternamente actualizado. Este es el significado de lo que dijo Benedicto XVI. Ha hablado y ha repetido Papa Benedetto. La oración y la conversión son el núcleo del mensaje del Evangelio, y la Madre Bendita sencillamente en todos sus mensajes dice la palabra que he escrito en mi anillo: haz lo que Él te diga. Jesús nos está llamando a la conversión, llamándonos a ser discípulos, llamándonos a seguirle a una vida de santidad, a la misión, a anunciar el reino por nuestras vidas. Así, este es el mensaje de Fátima, y es muy, muy relevante y muy importante. Juan Pablo II, en su mensaje de 1997, para el Día Mundial del Enfermo, escribió: la señora del mensaje parece leer los signos de los tiempos, los signos de nuestro tiempo, con una visión especial.
La insistente invitación de María a la penitencia no es más que la manifestación de su preocupación maternal por el destino de la familia humana, la necesidad de conversión y perdón. Todos estos procesos de conversión, intercesión y reconciliación no cesaron en 1981. Siguen trabajando, por lo que el mensaje de Fátima sigue llamándonos y nos recuerda nuestra corresponsabilidad. A richiamare la nostra corresponsabilità.